Hello guys, good afternoon, right? Good afternoon everybody. It is not time yet to start the class, but we are going to wait some minutes in order the other partners can connect it, right? So we need 3 minutes more and then we're going to start with the class, okay? For a while you can get relaxed, for a while we wait ready for the others, right? Okay, I see you in a moment. Hello guys, good evening. Good evening. I'm sorry, good evening. Good afternoon. Come on, guys. I lost, right? Good afternoon, everybody. Good evening. Come on. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to the class. Good afternoon, teacher. Good afternoon. ¿Cómo me les fue? ¿Cómo me les ha ido este día, chicos? How was your day? Good, great, excellent, Good. nice, more or less, so, right? You can say that, right? Oh, very happy also, right? Interesting too, right? If you had something interesting, you can say, ah,
Had been interesting. Ha estado interesante. Muy bien. Very good. Okay. Great. Excelente. Genial. Right. Those adjectives you can use in order to describe your day. Right. Okay. Guys, it's 2 minutes past three. Right. So it means it's time to start the class. But we are just, let me check how many of you are connected. Okay, just we are seven, right? Seven people connected. So that means we have to wait for the others because we have to pass the list. And we have to have at least 15 people, right, connected in order to pass the list. Because if there is not in that way, it's not in that way, we tend to pass it again. No. It's just two times in during the class or during the session, right? And we hope that the others can connect it right now because we have to pass it. And we are 3 minutes past 55. Okay. 3 minutes past three, right? In this case. So it's en la hora en otro modo. Bueno, okay. So if you want, we can talk about the things that we were doing yesterday for a while. The others can connect you, right? Maybe you can tell me if you have had problems with the homeworks. Did you make the homeworks? Some comments about that, guys. ¿Tiene comentarios acerca de la clase de ayer? ¿O tuvieron problemitas con la tarea? ¿Cómo me les fue? Do you have some questions about that? Talk, guys. Okay, I feel alone because I'm just talking and you are not talking with me. Try to do it. Just let me check this. Okay, seré tu intérprete. Uh-huh. Guys. Tell me something, guys. Algo de la clase de ayer. Do you remember the class? Yo tengo un comentario. Okay, nosotros no vimos nada sobre la regla que estaba hablando de agregar ES, S. Entonces, como que quedamos un poquito así. Algo perdidos. Ajá, sí. Okay. Vaya. Eso no lo vieron en el grupo anterior, el módulo. No. Okay, so we are going to start to talk about that, right? Vaya, ¿qué les iba a decir? En la tarea que estuvieron haciendo, les apareció eso, ¿verdad? Lo del ES, cómo agregar el verbo en la tarea. ¿Tuvieron problemitas en cuanto a eso? Pues... la verdad es que no he empezado la plataforma, hoy la voy a empezar. ¿Pero tiene acceso, Janet? Sí, tengo acceso. Ah, ok, perfecto. Vaya, en el grupo de WhatsApp les envié un video, ¿verdad? Donde se explicaba, más o menos, lo de las reglas del third person, right? De la tercera persona, cuando le íbamos a agregar S, cuando le íbamos a agregar solamente S, cuando íbamos a cambiar la Y por la I latina y le íbamos a agregar ES, ¿verdad? Al verbo siempre cuando estamos hablando de terceras personas en singular. ¿Ok? Vale, déjenme chequear si es... Vamos a ver, let's see, guys. Ok, yes, here we have. Like this. This is for the ones that you are talking, right? And also we have this one. We have two videos. We have something about third person and something about simple present tense, right? You can check that videos if you have any doubts, if you have any questions, you can ask them right here, right? And also we can work in the homework at the end. I think that we are going to have a space or a time in which we can work in the homeworks, right? Because it's necessary. I know that not all the homeworks can be made here, but maybe we can make two or three or one in order that you can continue, you can get advanced about that homework. Remember that this week, right? We need to complete the two sessions, session one
session two, right? And they are like 10 homeworks that we have to do for this week. So I understand that it's a little bit difficult because of the time, right? But we are going to try to do it. I'm going to help you in this class a little bit more, right? In order that you can get advanced. But I need to practice first and I need to refresh your knowledge. Because it is supposed that in the course that you have done before, you have to see that topic, right? You have to manage that topic. Not a complete, right? But you in a part, right? Tiene que manejarlo como una parte, no todo completo. Por eso que es poquito tiempo, ¿verdad? Is few time. So, but you have to manage a little bit that part, okay? So we are going to try to make a review in order you can get in that way, right? Vaya, vamos a tratar de hacer la review acerca de los topics, ¿verdad? Para que usted pueda agarrar el hilo, como dicen. Pero necesito también que ustedes me ayuden viendo los videos, ¿verdad? Yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces tenemos muchas cosas que hacer en casita, ¿verdad? Más que todo las chicas. Pero hay que tratar de dedicarle un tiempito a eso. Los videos no son tan largos. Y ahí explican cómo es que vamos a utilizar las reglas del presente simple. Cuando vamos a aplicar las reglas gramaticales que aplican para third person, ¿verdad? Tercera persona. Y cuando pues lo vamos a ocupar asignados. También habla acerca de cómo hacer las preguntas con do or does. Que siempre es el presente simple, ¿verdad? Pero hablando acerca de actividades, right? Actions, right? Okay, bye. How many of you are there, guys? Déjeme ver. Okay, you are 11, right? You are 11, so that means we are going to pass the list. First, I'm going to pass the list, and then we are going to try to continue with the class, okay? Just give me some minutes. I just to have to remember that you have to say present or I'm here, teacher. When you hear your name, please, in order to write your list or your attendance, right? Vamos a ver, let's see, aquí estamos. Okay, perfect. Vamos a ver, let's see. Okay, perfect. So today is Wednesday 31st, 2023, right? Wednesday, May 31st. Okay, let's start. Alfredo Eligio Mejía Rivera. Present. Present. Okay, thank you so much. Vaya, deme unos minutitos, chicas. Lo siento que los estoy interrumpiendo, pero necesito conectar el cargador. Some minutes, please. Okay, perfect. Continue. Let's continue. Okay, vamos a ver quién es el siguiente. Carlos Ernesto Mengíbar. Carlos Ernesto Mengíbar. No? Okay. Briseida Irina Ramírez Tino. Briseida. No, okay. Carlos Ernesto Rosales Hernández. No, okay. David Arnoldo Sarabia Celaya. David. No, okay. David Eliezer Beltrán Amaya. Either, right? Vamos a ver, let's see who else. Edgardo Antonio Cuellar Alberto. Present, teacher. Thank you, Edgardo. Eric Ernesto Figueroa Rivera. Eric. No? Okay. Germán Armando Escobar Ramírez. Present. Thank you, Germán. Gilmar Iván Mancía Jordán. Gilmar o Gilmar? No? Okay. Herbert Aristides Aguillón. Present.
Thank you, Herbert. Joana Noemí Jiménez Arevalo. Present. Thank you, Joana. José Cruz Leivas Jaimes. Present. Thank you. Let's see, José Edgardo Miranda Castellón. José Edgardo Miranda Castellón. No? Okay, perfect. José Erlindo López Orantes. Present. Thank you. José Ernesto Choto López. José Ernesto Choto López. No? José Saúl Osorio López. Present. José. José Ricardo Álvarez Salmerón. José Ricardo. I didn't hear you. Maybe later, right? Julio Edgar Hernández Valencia. Okay, guys, could you keep click in the bottom mute, please? In the mute button? Guys. Vaya. Kevin Ulises Hernández Hernández. Kevin Ulises Hernández Hernández. José Ricardo presente. Ok. Thank you, Joseph. Ya, ahorita, ahorita se lo pongo, please. Vamos a ver, José Ricardo. Ricardo Álvarez. Ok, perfecto. Thank you so much. Vamos a ver, Kevin Ulises Hernández Hernández. No, Julio Edgar Hernández Valencia. No, Mirna Yesenia Córdoba Herroa. Mirna. No, ok, Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa. Ok, Roberto Carlos Alfaro Durán. Present. Thank you, Roberto Carlos. Ronnie William Peraza Portillo. Present. Thank you, Ronnie. Steven Emanuel Muñoz Campos. No. Janet Estefanía Iraeta Rosa. Present. Ok, thank you very much. Vale, chicos, estamos bien poquitos, ok. Vamos a esperar, esperemos que los demás se puedan conectar más tardecito, ¿verdad? Ahorita somos 15 nada más, quiere decir que solo 14 de los del grupo están conectados. Entonces, pues esperamos que los demás se puedan conectar a medida que pase la sesión. ¿Ok? Para mientras, vamos a hablar acerca de lo que estuvimos viendo ayer. Les decía que si tuvieron algún problema, ¿verdad? En cuanto a lo de las tareas. Y algunos chicos me expresaban, ¿verdad? Que tuvieron problema en cuanto a lo de las reglas gramaticales del presente simple, ¿verdad? ¿Cómo aplicarlo a terceras personas? Entonces, nada más decirles, ¿verdad?, de que siempre voy a mandar un video de refuerzo para que usted pueda verlo. Si no, usted puede fácilmente ir a la plataforma y en la primera parte donde está la tarea, usted puede darle clic y ahí le va a encontrar el video de la clase. Por si usted quiere una review, usted no puede estar en la clase por X o Y motivo, ¿verdad? Entonces, es como que usted tiene acceso a eso, ¿verdad? Para que usted pueda verlo también. O si no, pues en la clase, pues podemos ver un poquito más acerca de eso. Okay, so let's start with the class, guys. So, first of all, I would like to know if you remember the possessive adjectives. Do you remember possessive adjectives? What are possessive adjectives? My. My. Your. Muy bien. Her. Her. Muy bien. His. His. It. It's. Our. Our. Your. Your. Their. And their. Good. Excellent. ¿Y para qué utilizamos los possessive adjectives? A ver. ¿Quién me dice? Why we are going to use possessive adjectives? Guys,
Don't be afraid, okay? Try to participate. Remember that the participation is crucial in the course, okay? So we were saying what? We were saying my, right? We were saying yours. We were saying, let's see, his, right? We were saying also, let's see, where is her? Her hair, right? Our, right? We were talking about our, and we were talking about their, right? Their. ¿Qué denotan los adjetivos posesivos? Ok, los adjetivos posesivos o los adjetivos posesivos denotan posesión, así como lo dice su nombre, ¿verdad? Quiere decir que algo es suyo, algo pertenece a usted o pertenece a otra persona, ¿verdad? Dependiendo de quién estemos hablando. Ahora bien, si yo digo, this cell phone is your. Okay, ¿qué estoy diciendo? What I'm saying. ¿Qué es suyo? ¿Ah? Este celular es tuyo, ok. Muy bien. This is my cup of coffee, ok. This is my cup of coffee. So that means this is my, right? Not yours. This is mine. That belongs to me, right? So that are possessive adjectives. They are used to describe possession, right? They are used to say that something belongs to you or something belongs to someone else, right? In that case, you are going to use these possessive adjectives in that form, right? Okay, vaya. Nada más recordarles, porque se supone que esto ya lo vieron, chicos. Y ya, vamos a verlo, manejando. Okay. Vaya. Si yo les digo, vaya, vamos a participar. Vamos a hacer una oración con cada uno de los possessive adjectives, ¿ok? Pero usted me tiene que ayudar. Yo voy a ir llamando nombrecito por nombrecito y usted me va a hacer la oración, ¿verdad? Utilizando el possessive adjectives que yo le voy a dar. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Sí? Esto solamente lo vamos a ir tocando, porque esto es algo que usted ya vio, ya más o menos maneja. Entonces, porque ahora vamos a trabajar en las tareas. Y las tareas creo que hay possessive adjectives, si no mal recuerdo. También está lo que es el simple present, que es acerca del video que les envié ayer. Entonces, es de ver. Vaya, ok. So, let's continue. Be ready, okay? I'm going to ask you by your name and you are going to try to make a sentence using these possessive adjectives, okay? So, let's start. Okay, let's see. Jose, Joseph. Vamos a ver, Joseph López, okay? Joseph López. This is for you. Hair. ¿Qué significa hair, guys? Es su de ella. Suyo de ella, muy bien. Make a sentence using these possessive adjectives. Bueno, ok, vamos a participar todos. Vamos a tratar de participar todos. Yo voy a dar entonces el possessive adjectives. Y usted me va a escribir en su cuadernito la oración y luego yo voy a preguntarles a cualquiera de ustedes, ¿ok? ¿Sí? ¿Is better? Ok, perfect. So, let's start. Here, make a sentences or a statement using the possessive adjective here. Thank you.
Finish. Let me know when you finish, please, because we have to continue. Finish? Are you ready? Yes or not? Yes. Okay, perfect. So let's start. Vamos a ver. Okay. Are you ready? 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 Okay. Eric. Eric Figueroa. Okay, Eric. Tell me your sentence with using her. ¿Qué significa suyo de ella? Una oración es la que tengo que hacer. Sí, así es, utilizando esta palabrita, ¿verdad? Usted va a complementar lo demás, pero me va a incluir este possessive adjectives. Ok. Her name is... Ajá, muy bien. Her name is... Solo que su nombre no me lo puedo. Cualquier nombre, Eric, cualquier nombre puede ser. Lo único que tiene que ser lo de femenino, ¿verdad? De mujer. Her name is Yesenia. Ok, perfect. Her name is Yesenia. Su nombre, suyo de ella, ¿verdad? Es Yesenia. Ok, muy bien. Excelente, Eric. Tell me another volunteer, please. Or choose another volunteers. Elija otro voluntario forzado, right? Okay, vamos a ver quiénes están. Ah, ya lo vi. Alfredo Mejía. Alfredo, okay, Alfredo Mejía. You're the lucky one, right? Tú eres el afortunado. Make a question using the possessive adjectives your. Vamos a ver si me acuerdo, porque la verdad es que no me lo puedo mucho. But try it. Tratemos. No hay problema. There's no problem. Just try it. Your. Solo tengo que usarla, ¿va? Es... Ajá, puede ser. Significa su, ¿verdad? Ajá, tuyo, ¿verdad? Tuyo o suyo, depende de cómo sea el contexto, si es plural o es singular. O puedo decir, el cuaderno es suyo. Sí. ¿Sí? Pero en inglés, o en, puede en decir, este cuaderno es tuyo. Ese es tu cuaderno, también puede ser. Could be, right? But in English. Okay. Este es tu cuaderno. Este es where parece we. Este es this. This. This este dijo. Your book. Okay, this is your book. Your book. Muy bien. Okay, perfect. Bye, chicos. Bueno, andamos un poquito ahí, como en sub y baja. Entonces vamos a ver algo. Voy a compartir pantalla ahorita y voy a dar una media review acerca de los topics que estuvimos viendo en el curso anterior. Si me da unos minutitos, voy a abrir la pantalla. La voy a compartir pantalla y se los voy a compartir. Vaya, miren, vamos a ver módulo 1. Estamos con simple present, ¿verdad? Vamos a ver, let's see, what are you? Simple present. Okay. There is and there are. These are those. Mm-hmm.
Puede ser que otro más. Pechos, miren, el día de ayer estábamos viendo lo que es esta parte, ¿verdad? Estábamos viendo lo que es cómo hacer oraciones positivas y oraciones negativas utilizando el simple present. ¿Y qué es el simple present? Decíamos, the simple present is the action in present, ¿ok? Así entendamos, es la acción en tiempo presente. Por ejemplo, if I say, I talk, yo hablo, I run, yo corro, I drive, ¿ok? Yo manejo, I hear, yo escucho, ¿eh? I think, yo pienso, I move, yo me muevo, ¿ok? Eso es simple present, la acción en tiempo presente, ¿ok? Y también recordamos un poco lo que son los personal pronouns. Y los personal pronouns son I, you, he, she, it, you, we, and there. Yo, tú, él, ella, eso, esa, la, los, ¿verdad? Ustedes, nosotros, ellos, ¿ok? Así entendamos. Esos son los personal pronouns. Son los que sustituyen a un nombre. En este caso, pueden sustituir su nombre a usted, ¿verdad? Si usted se llama José, usted puede utilizar el personal pronouns y no decir José. Por ejemplo, si decimos, para referirnos a José, vamos a utilizar he, right? Él, ¿verdad? Masculino, male, right? Si queremos referirnos a las chicas, vamos a utilizar she. That is female, que significa ella, right? Y así sucesivamente. We, nosotros, they, ellos, ¿verdad? You, ustedes, o tú. And I es yo, en primera persona. ¿Cuáles son las personas acá? I es primera persona. You, we, and they, segunda persona. He, she, it, tercera persona. ¿Ok? Entonces, estamos hablando del simple present. Los simple present son las acciones en tiempo presente. El verbo walk, ¿ok? Walk. Walk, ¿qué es? Significa. Caminar. Caminar. Entonces, para conjugarlo con cada una de las personas, nosotros debemos de cumplir ciertos criterios en los cuales se dice que en primera y en segunda persona, el verbo se deja tal y como está en su forma base. Quiere decir que este no cambia, ¿ok? Por ejemplo, I walk, yo camino. You walk, tú caminas. We walk, nosotros caminamos. They walk, ellos caminan. Pero, ¿qué pasa con las terceras personas? Con las terceras personas sí sufre un cambio, ¿ok? It change. ¿Cómo vamos a cambiar eso? La mayoría de los verbos, dice la regla gramatical, la primera regla gramatical, se dice que la mayoría de los verbos para referirnos a terceras personas en singular, ¿verdad? Nosotros le vamos a agregar S. Quiere decir que no va a ser I walk, sino que va a ser he walks, she walks, it walks, ¿ok? Esto es solamente con terceras personas. Y también nos dice que hay una segunda regla gramatical que nos dice que cuando los verbos terminan en O, CH, SH, SS, X, en Z, cuando nos referimos a las mismas terceras personas, les vamos a agregar S. Por ejemplo, tenemos un ejemplo acá, miren. Kiss. ¿Qué es el verbo kiss? Es besar, right? Besar. Entonces, como a mí la regla gramatical me dice que si el verbo termina en SS, yo tengo que agregarle ES al final cuando yo hable de terceras personas. Entonces, la oración nos queda así. It, porque estamos hablando de animales o cosas, del animal, de la cosa, del escritorio, del ventilador. Entonces aplica, es tercera persona. Entonces vengo yo y lo voy a conjugar en ese aspecto, ¿verdad? Voy a agregarle ES, ¿por qué? Porque es tercera persona.
It kisses its owner. Él besó a su dueño. En este caso estamos hablando ¿de quién? De un animal, ¿verdad? En este caso puede ser un perrito, puede ser un gato, puede ser un perico, right? Puede ser un conejo, puede ser un oso, etcétera, etcétera, right? Pero si, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer con primera persona? ¿Qué pasa si yo quiero decir, yo beso a mi madre, o beso a mi chico, o beso a mi novio, ¿verdad? Entonces usted solamente como en primeras personas y en segundas personas no aplica esa regla gramatical, entonces usted lo va a dejar así tal como es. Y va a decir, I kiss my boy. Yo beso a mi chico. Puede ser en el caso de las chicas, pero puede ser en el caso de los chicos. I kiss my girl. Puede ser en el caso de ustedes, los hombres, ¿verdad? Ahora bien, también otro verbo el cual aplica en esta regla es el verbo que termina en X. ¿Cómo lo es el verbo fix? ¿Qué es fix? Fix es reparar, arreglar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo lo voy a hacer con tercera persona, yo puedo decir, she fixes the car. Pero, teacher, ¿por qué le agregó la S? Porque a mí me dice que el verbo termina en X y por ende yo le tengo que agregar S al final. Entonces queda, she fixes the car. Ella arregla el carro. Pero si yo no estoy hablando de tercera persona y estoy hablando de ellos, que es segunda persona, el verbo no cambia absolutamente nada. Usted no tiene que agregar ni S, ni le tiene que agregar S, ni nada de eso. Solamente lo tiene que dejar en su forma base, que es they fix the car. Ellos reparan el carro o el auto, ¿verdad? También tenemos otro ejemplo, ¿verdad? El verbo que termina en O. En este caso, el verbo go. ¿Qué es el verbo go? ¿Qué significa el verbo go? Ir, ¿verdad? Entonces, venimos y decimos, he goes to the school. He goes to the school. Él va a la escuela. Pero, ¿qué pasa si yo quiero decir, yo voy a la escuela? I go to the school. Ajá. I go to school. Aquí no cambia nada. ¿Por qué? Porque yo soy primera persona. Y por eso no voy a cambiarle nada al verbo. Así pasa si yo pusiese they go to school. Ellos van a la escuela. Así también si yo pusiera you go to school. Tú vas a la escuela. Entonces, para primeras y segundas personas, esta regla gramatical no aplica. Solamente con terceras personas, que es he, she, and it. Okay, remember that. He, she, and it. Me avisan cuando terminemos de tomar las notas, chicos, para yo poder continuar, porque hay una última regla gramatical, ¿verdad? Que a mí me dice también que cuando los verbos terminan en Y y yo voy a hablar de terceras personas, entonces nosotros vamos a cambiar, ¿verdad? La Y por la I latina y le vamos a agregar S al verbo. Solo si hablamos de terceras personas. Y por acá tenemos un ejemplo. Miren, acá tenemos el verbo study. ¿Qué es study? Estudiar. Estudiar. Acá lo tenemos con una segunda persona. Por eso el verbo no cambia. They study right now. Ellos estudian ahorita. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero poner con tercera persona? Entonces, aquí sí viene lo bueno. Aquí vamos a cambiar la Y por la I latina y vamos a agregar S al verbo. Y lo vamos a dejar. He studies right now math, right? Él estudia ahorita matemáticas, ¿verdad? Esto es solo para he, she, it, siempre. He, she, it. De ahí de lo contrario, no cambia. Okay? Is clear?
¿Preguntitas acá, chicos? No. Ok, perfecto. También se dice, ¿verdad? Esta es una excepción, ¿verdad? También dice que cuando el verbo termina en Y, pero este está precedido de una vocal, entonces usted no me le va a agregar, no me le va a cambiar nada, solamente me le va a agregar ese si está hablando de terceras personas. Como por ejemplo tenemos el verbo buy. ¿Qué es buy? Bicicleta. Comprar. Buy, comprar. Muy bien. El verbo buy es comprar. Pensé porque lo tenía y se me perdió. Ya sé. ¿Qué es? Bueno, se lo voy a escribir mejor. Más rapidito. El verbo buy. Ese es comprar, ¿verdad? Pero como acá termina en Y, sí, termina en Y, pero anterior a esa Y hay una vocal, entonces por ende no aplica. Solamente se le agrega S. Ya no le vamos a cambiar la Y por la I latina y vamos a agregar S porque no, ¿verdad? Como ha precedido de una vocal. ¿Ok? Entonces solamente vamos a agregar S. Entonces si queremos hacerlo con una tercera persona, vamos a decir, por ejemplo, she buys a car. She buys a car. Ok, vamos a escribirlo por acá, chicos, para que usted lo pueda tener como ejemplo. She buys a car. Ella compra un carro. Ok, she buys a car. Si lo hacemos con primera y segunda persona, solo vamos a utilizar you buy a car, I buy a car, we buy a car. They buy a car, etc., etc., all right? But in this case, if you are going to talk about third person, you just have to add the S at the end of the verb because it's, this verb ends with a Y, but before that Y exists a vowel, okay? If there is a vowel, you are not going to change it. Just add S, okay? Muy bien. ¿Preguntitas hasta acá, chicos? En tercera persona, teacher, entonces solo la S se le agrega. Sí, a la mayoría de los verbos. Pero hay unas que sí se le tiene que agregar S. Joana. Como por ejemplo, She washes the car. Ella lava el carro. Termina con SH. Y acá me dice que son los verbos que terminan en CH, SH. Entonces yo le voy a agregar S. ¿Ok? Vamos a tener un poquito de práctica para que ustedes puedan, puedan ver esta parte de una manera diferente. Voy a dejar de compartir y vamos a trabajar en línea. Permítanme. Solo denme unos minutitos y ahorita lo busco. Muy bien. Vamos a ver. Let's see. Vaya, voy a compartir. Okay, I'm going to share the screen and we are going to work in this practice. Vaya, miren, acá estamos. Vamos a ubicar esto, vamos a quitar esto por acá, vamos a ubicarlo por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. Vaya, tenemos esa parte acá, miren. Tenemos simple present exercise. Put the verbs in the correct forms of the simple present. Entonces, acá tenemos the personal pronouns and we have a verb between parentheses, right? Here, the rule tell me what? When we talk about first person, the verb is in base form, okay? It doesn't change. So that means, ¿cómo sería la oración? Acá tenemos el verbo entre paréntesis, el cual usted va a utilizar. Dependiendo de la persona que esté hablando. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos number one. We have I. ¿Cambia o no cambia el verbo? Se mantiene. Se mantiene, right? Entonces quiere decir que la oración, ¿cómo va a quedar? I. To love. Ajá. To love. Ok. A mí me encanta o yo amo. El pie de manzana con canela, ¿verdad?
Entonces no cambia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de primera persona, que en este caso es I, yo. Bien, vamos con la segunda. They es primera, segunda, tercera persona, chicos. Segunda persona. Segunda persona. Entonces a mí me dice que segunda persona doesn't change. It keep the base form. Mantiene su forma base. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? ¿Quién me la lee? They to help many people. Ok, muy bien. Vamos a hablar de esto porque mucho anuncio comercial y no me gusta. Ok. They help many people in the village, right? In the village. Ok. En el, ¿qué? En el valle, ¿verdad? O en el pueblo, en este caso. Puede ser en el valle o en el pueblo, zonas así, ¿verdad? Él ayuda a muchas personas en el... ¿Qué pueblo, dije? Valle. En el valle, ¿verdad? En el pueblo. Ok. Number three. ¿Quién me ayuda con la número tres? My brother, what? Ese sí cambia. Sí, ¿Quién es my brother? ¿Qué persona pronuncia sería my brother? Sería él. Sería he, ¿verdad? Por ende es third person, so that means you are going to change it. Como este verbo, fear, no termina ninguna de las palabritas, ninguna de las consonantes que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces quiere decir que solamente le vamos a agregar ¿qué? La S. Muy bien. Entonces quiere decir que va a quedar my brother first nothing, right? Mi hermano no le da miedo a nada, no le teme a nada, ¿verdad? First nothing, right? Number four, guys. Who helped me with the number four? También igual, solo se le agrega la S. Ajá. She drinks. With lemon. Ella toma té con limón. Muy bien. Next, Cruz. José Cruz, ¿cómo nos quedaría la número 5? Igual se le agrega la S. Ah, se le agrega solamente S. ¿Podría leerme la oración? He spoils his children. He spoils his children. Okay, perfect. Vamos a ver, number six. ¿Quién me lee la número 6? ¿Y cómo quedaría? ¿Se cambia o no se cambia el verbo? Igual sigue. No cambia. It's the same, right? I what? I do the household work. I work for my mother. Dice, I do the housework for my mother. Yo hago el oficio, los quehaceres de la casa, ¿verdad? De mi mamá, ¿verdad? O por mi mamá. Ahora vamos con el número 7. A ver, ¿qué me dice la número 7, guys? My husband, mi esposo, does, ¿verdad? Vamos a agregar S porque el verbo termina en O, entonces la regla aplica. My husband does the laundry. Mi esposo lava la ropa, ¿verdad? O hace la lavada, como dicen. Ahora vamos a hacer la número 8. She goes to the laundromat every week. No sé muy bien cómo se pronuncia. Ajá, entonces, como termina con O, aplica. Por ende, vamos a poner she goes to the laundromat every week. ¿Ok? Vamos, ella va a la lavandería todas las semanas. ¿Ok? Muy bien. We segunda persona. Ajá, we own a cottage in the country, ¿ok? Entonces, own nada más. It doesn't change because we are talking about second person, that is we, nosotros, ¿verdad? Al igual que la número, ¿qué?
Okay, number 10. The teacher often what? To stand or stand? The teacher stands because we are talking about their presence. El maestro. In the front of the room. A veces, ¿verdad? Se para enfrente de qué? De la del clase. Classroom, ¿verdad? O la clase, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Vaya, entonces, así sucesivamente. Igual tenemos, it rains a lot in our town. It snows, right? In the New York City in the winter. Jesse works downtown, right? My uncle manages, right? In this case, you're going to use S. A restaurant. A restaurant. Maneja un restaurante, ¿verdad? Muy bien, y así sucesivamente, ¿verdad? Acá tenemos que ubicar lo que son los verbos que tienen en la cajita, ¿verdad? So you have to match the verb in the box with the sentences and rewrite them in the correct form. But in this case, we are going to stop here. I guess you have understand here because this is just for taking some examples, okay? In order you can understand what I'm telling you and you can practice the rules that I told you before. For example, we have number one. She what? Speaks. She speaks. Okay. She speaks several foreign languages, right? Okay. Number two. My brother work. My brother every night. Every night. Okay. Okay. Perfect. Maybe, right? Maybe it could be a study also. Jessica? Jessica? Wears with S, right? Wears every day. Okay, number four, Taylor. Taylor is third person. Taylor? At the library in the evening, right? Taylor? Estudies, because Taylor es él, ¿verdad? O puede ser ella. Acuérdense que hay nombres que son unisex. Entonces, Taylor estudies, because este aplica, ¿verdad? Estudies. At the library in the evening. Estudia en la librería o en la biblioteca en las tardes. Ok, number five. The snow, ¿qué es the snow? ¿Qué es snow? No, es nieve. Es nieve. Y nieve es un animal, persona o cosa. Es cosa. Es cosa. Entonces, el pronombre personal que sustituye a la nieve es it. ¿Y qué es? It. ¿Primera, segunda, tercera persona? Tercera persona. Tercera persona. Entonces, vamos a buscar el verbo como para tercera persona. The snow what? Is not red. No, melts. ¿Qué quiere decir eso? Melt es se derrite. La nieve se derrite en la primavera, ¿ok? En la primavera. In the spring. The snow melts with S, right? In the spring. Okay, let's see number six. Anna, her baby in a carriage. Carriage es cochecito, ¿verdad? O carriola. Anna, what? Sería by la. Bye. No. Porque es solo uno creo que sea tampoco. Come. Como traer, ¿verdad? O venir. On the come. Comes. Comes. On the comes. Her baby. Her baby in the carriage, right? Ok, vamos a ver. Ahora vamos a con la número 7. On the always. Okay.
Sandy always follows to class on time, creo que sería. Sería Sandy always follows. Always, ah, vaya, ese sería bien en la clase también. Puede ser, ¿verdad? Puede ser también. O que ver always pay on time. Sí, ese sería. Entonces, el otro sería diferente. Comes to class on time. Viene a la clase a tiempo. Ok. Entonces, el otro sería diferente. Sería. Jump word. Wow, viste, away, come, it, follow, right, explain, jump, sería, oh, let me see. Para la seis. Sí. Para la seis. Deber, obey, obedece, no, pero es que ese no, no le da. No. Ok, vamos a seguir, la última la vamos a dejar para eso. Ok, number eight, the boys. The boys es, creo que tercera persona, no, segunda persona. Ajá, es segunda persona, se refiere a ellos. Los a ellos. Chicos, a the follow. Rules in class, las reglas en clase. ¿Cuál es el mejor verbo the para eso? Follow the rules in class. Los chicos siguen las reglas en la clase. Ok, perfect. The little kittens. Los pequeños cachorritos, ¿verdad? En este caso son gatitos. Kittens. Jump. Me everywhere, ¿ok? Sí, yeah, jump. Jumps. Jump. Are you jump. Sure? The little kittens, yeah, me everywhere. Creo que algunos verbos, de algunos verbos se repiten. Porque ese también sería seguir. Me siguen a todos lados. Yo también. Me siguen a todos lados. Ok, perfect. Vamos a ver. You, me, money. Bye. Pero sería snores. No. Yo creo que es oh, deber. Oh. Tú me debes dinero, right? You owe me money. Tú me debes dinero, okay? Let's see with the next one. Her father. Works. ¿Por qué? Porque estamos hablando de él, papá de ella, ¿ok? El papá de ella es tercera persona. El papá trabaja en el works local, in the local post office. En la oficina postal, ¿verdad? Postal. Ok, muy bien. My teacher explains with the S because the teacher is él o ella, right? Explains everything. Explica todo, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a ir, ¿verdad? Entonces, pero creo que ya más o menos entendimos cómo es la dinámica, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a agregar ese? ¿Cuándo vamos a agregar ese? ¿Cuándo vamos a agregar? No vamos a agregar nada. Sí. Y así sucesivamente. Ok, bye. ¿Preguntitas hasta acá, chicos? Morales. Más o menos. ¿Sí? Ok, vaya. Vamos a ver entonces. Siempre en la forma del simple presente hay una forma afirmativa, una forma negativa y una forma interrogativa, ¿ok? La forma afirmativa es la oración. Por ejemplo, si yo digo, the kittens follow me everywhere, ¿ok? Vamos, everywhere, ¿ok? Vamos a tomar una oración de las que vimos, ¿ok? The kittens follow me everywhere. Los gatitos me siguen a todos lados. Pero, ¿qué pasa si yo la quiero pasar a negativo? Cuando nosotros vamos a pasar una oración afirmativa a negativo, nosotros solamente vamos a agregar la palabra not, más el verbo auxiliar, que en este caso sería does or do. Muy bien. Do or does. Depende de quién estemos hablando, ¿ok?
Si hablamos de primeras personas y segundas personas, vamos a ocupar do. Do. Si hablamos de terceras personas, vamos a ocupar does. Ok, entonces, ¿cómo me va a quedar? Si yo digo, the kittens follow me everywhere. Ajá, los gatitos me siguen a todos lados. Los gatitos. ¿Quiénes son los gatitos? Ellos. Ellos. Entonces, ellos. En este caso sí ellos. Vamos a ocupar el pronombre ellos, porque son en plural. ¿Ok? En este caso sí se aplica. Entonces, vamos a ocupar the kittens, porque es con S en plural, right? Kittens follow me everywhere. Me siguen en todos lados. Ahora, vamos a hacer la negativa. Entonces, the kittens don't follow me everywhere, ¿ok? O do not follow me everywhere, ¿ok? Puedo utilizar la forma larga o puede utilizar la forma contractada, ¿ok? Eso es todo. ¿Eso sí ya lo vieron? ¿Yes or not? So, vamos a practicar entonces, porque los veo muy calladitos. Vaya, hagamos una oración positiva y una oración negativa utilizando el do or does como auxiliar más la palabra not en el chat. Tienen 5 minutitos para hacer eso, ¿así? Tratemos de trabajar rápido, ¿ok? Practice. Tiene que ser negativa. Vamos a poner una positiva y una negativa. La misma positiva vamos a cambiar a negativa, Mirna. Ok. De bueno, la... ver o una que uno quiera. Lo que usted quiera. Solo que debe aplicar lo que le di. Ok. Ok. En el chat de la meeting, please. Okay, our son doesn't drive. Okay, David, excellent. Good. Excellent. Yes, that it is. He plays soccer. He does not play soccer. Excellent, Ronnie. Así, that is the structure, right? You have to do a positive sentences and then you have to convert or change that sentences in negative using do or does. Okay, I go to the park. In this case, le faltó el tú. I go to the park. Okay, I go to the park. Y después me la pone en negativo. The dogs are mine. Okay, perfect. Negative form, Alfredo. The dogs are not mine. In this case, right? If you are going to use the verb to be, you are going to use that in that way too, right? If you're going to use the verb auxiliary verb or the helping verb do or does, you are going to include it like this, right? Okay, this cell phone is mine. Our son drive. The dog are not mine. Okay, perfect. She goes to play soccer. She goes to the soccer game, could be, right? Ella va al juego de fútbol, right? She goes to the soccer game. Soccer game. Estaba bien así como escribí yo la positiva. Okay, déjame ver, David. David, our son drive. ¿Verdad?
This is yours. Sí. Sí. Yes. Sí. Está bueno con no, el le falta la S aquí. Le falta la S, David, porque estamos hablando de su hijo, de él, del niño. Yo me voy a decir como lo que yo escribí de cinco. Rafa, no le escucho, se le escuché muy cortado. O la defino diferente. Oh, sí. Bueno, no sé. Porque no se le escuchó, se le llega como cortado y no se le entendió. Sí, está bien como hizo la oración de primero. She goes to the play soccer. No, no, she goes to play soccer o la escribo diferente. No, tiene que ser she goes, está bien. She goes to the soccer game, el juego de pelota, ¿verdad? O va a jugar. ¿Qué es lo que quiere decir con la oración? Ah, ok, permítame. Ok, perfecto. Y después me la pasa negativo. These are not my chairs. Sí, está bien. Si usted va a utilizar el verbo to be. He enjoys playing soccer. Excellent. His free time in his free time. These are my chair. Are my chair. Ahí creo que hay un spelling, right? You have to check the spelling or the typing, right? I go running. Good. Our son drives. Oh, excellent. I do not go to the park. Bien, Mirna. Así es. Estamos utilizando el do or does, right? Roberto Carlos, vamos a ver. She works on Tuesday. She doesn't work on Tuesday. Excellent, that it is. We walk to work. We do not walk to work. Así es, muy bien, José Osorio. Excelente también. José López, the cat are not mine. El gato no... Vaya, pero aquí hay un error de spelling, porque si usted está utilizando el plural, tiene que ser cats with S. Cats are not mine. Si usted dice, the cat is not mine, in singular, right? Or could be in plural, but you have to ask S to the cats. My mother does not sleep in the afternoon. Excellent, Janet. That it is. She... Así era, para que el autocorrector me lo haya tirado. Ok, she goes to the play soccer. Sí, está buena, ¿verdad? Ella va a jugar... El mismo problema tengo. Fútbol, ¿verdad? Vaya, sí, pero... Correcto. Vaya, Rafa. Pongo Rafa, pero tiene que poner solamente she goes. Porque si le pone el is, está poniendo dos verbos. Está diciendo ella es... Okay, vas okay, a jugar. It doesn't make sense, sí, right? Ok, this es are... Como estaba arriba, estaba bueno entonces. Ajá. She goes to play... Solo tú me faltó para soccer. El She goes to play soccer. She goes soccer, to play soccer. Excellent. Okay, these are my okay. These are my chair. Okay, perfect. Good. Excellent. My mother does not buy dress. Comprele uno, John. Buy one, please. David, she enjoys walking. See, that it is. Eric, I don't go running. Excellent. Good. That it is, Eric Figueroa. My mother does not sleep in the afternoon. Also, Janet, excellent. Does not sleep in the afternoon. Good. Vamos a ver, who else? My mother does not, okay, no, this is saying, right? I'm reading you guys. Okay, vamos a ver. So we walk to work. So we walk, we walks, no. Vaya, ahí no, chicos, ahí hay un error de spelling. Solo quiten el so, porque el so es que así que nosotros vamos al trabajo, caminamos al trabajo, ¿verdad? Entonces, usted solamente póngale we walk to work. En so, el otro anule vamos. El so. Ajá, anule el en so. Ambas. Y en el otro quítele la s al verbo, porque we es segunda persona. Entonces el verbo no sufre cambios, ¿okay? She don't walk to work. Y cambiamos la posición del don con el walk. Y, entonces la única diferencia entre ambas sería es una sería to y la otra don't not. Exactly. We don't walk to walk, to work. Nosotros no vamos a, no caminamos hacia el trabajo. We don't walk to work. Y la positiva sería we walk to work. Nada más.
¿Ok? Perfecto. Vamos. Por eso estoy arreglando. ¿Nobody else? ¿Nobody? ¿Someone else? Sería así. Okay, we walk to work. We don't walk to work. A lo mejor tú. Este es así, mira. Te voy a ver. We walk don't know to work. We don't walk. Okay, we don't walk to work. We don't walk to work. Nosotros no caminamos hacia el trabajo. Vamos a ver, who else? ¿Quién más mandó el message? Okay, my mother does not buy dress. She enjoys walking. I don't go running, right? These are the ones that we were reading before, right? Okay, let's see, nobody else? No? Okay, perfect. Bye. Vamos entonces con la otra parte, okay? Vaya, ¿se entiende lo que vamos a hacer con el simple present? Utilizando do or does para hacer la forma positiva, la forma negativa. Y ahora vamos con la forma interrogativa, okay? ¿Cómo vamos a formar la forma interrogativa, okay? La forma interrogativa se hace cambiando la posición del verbo auxiliar, que en este caso sería do or does, ¿verdad? Con el sujeto en la oración y agregar question mark at the end of the sentences, right? Si usted no me agrega el signo de interrogación al statement, entonces no puede ser pregunta. Aunque usted tenga cambiado la posición de las dos cosas al principio, mientras usted no le ponga el signo de interrogación al final, no es pregunta. Entonces, quiere decir que yo voy a decir, permítame, te voy a compartir. Quiere decir que vengo y yo voy a cambiar esto a forma de pregunta. Miren, acá está más específico lo que les estoy diciendo. Vengo yo y si la oración afirmativa me dice, I live, yo vivo. Negativo, I don't live. ¿Ok? Vengo yo y cambio este auxiliar con el sujeto, que es esto, en este caso el pronombre personal. Vengo y los cambio de posición. Pongo el verbo auxiliar al principio y el sujeto lo pongo después. Do I live in San Salvador? Could be, ¿verdad? ¿Yo vivo en San Salvador? Yes, I do. O no, I don't. Sería la respuesta, right? Forma afirmativa, I live. Forma negativa, I don't live. Forma interrogativa, do I live? Yes, I do. O no, I don't. ¿Ok? You live, you don't live. Do you live? Aquí esta U obviéla porque esta está mal. Ok, ese es error de dedo. Ahora vamos con las terceras personas. Aquí aplica lo que es el verbo. Miren, he lives, él vive. He doesn't live. Ok, él no vive. Ok, aquí al verbo ya no se le agrega S porque este auxiliar me absorbe la S del verbo, cuando vamos a hacer la forma negativa, ¿ok? Ojo con eso. Does he live? ¿Él vive en San Salvador? Puede ser, does he live in San Salvador? Yes, he does, o no, he doesn't. Positive and negative answers, right? Puede ser positiva o negativa la respuesta, ¿ok? También lo tenemos con she. She lives. She lives in San Salvador. Could be, right? She lives in La Libertad. She lives in La Paz. She lives in Santiago de Nualco. She lives in Cabañas. She lives in Soyapango, right? Maybe, right? That's an example. She doesn't live in San Salvador.
She doesn't live in La Libertad. She doesn't live in La Paz. She doesn't live in Soyapango, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo le quiero preguntar a otra persona si ella vive en La Paz? Yo voy a decir, does she live in La Paz? Does she live in La Paz? ¿Ella vive en el departamento de La Paz o en La Paz? La otra persona me va a decir, yes, she does. Si ella lo hace o ella vive, ¿verdad? O no, she doesn't, ¿verdad? No, ella no vive en La Paz. No, she doesn't live in La Paz. ¿Ok? ¿Se entiende cómo vamos a hacer esa parte? Lo que podemos hacer, chicos, es que le pueden tomar captura también, ¿verdad? Y lo podemos mandar al grupo de WhatsApp para que usted pues lo tenga como un recurso también, para que no se le vaya a olvidar y así pueda tomar notitas más después, ¿verdad? Ahorita solo tomemos unas dos así, in brief, así rapidito. Let me know when you finish taking notes, right? Finish? Yes. Okay, perfect. Vaya, vamos a dejar de compartir esto. Ahora viene el tiempo de la interview. Usted me va a hacer pregunta utilizando el do o el does, ¿okay? ¿Cuáles preguntas, verdad? Pueden ser preguntas sencillas, ¿verdad? En cuanto a personal information, ¿dónde vives? ¿Trabajas? Te tomas un descanso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero utilizando siempre el do, ¿verdad? Ahora, en este caso solo lo van a utilizar como do, porque se van a referir hacia mí directamente, ¿ok? Entonces, por ende, vamos a ocupar do. Por ejemplo, do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Do you like pizza? Yes, I do, o no, I don't. Sí me gusta o no me gusta, ¿verdad? Puedo utilizar do o puedo utilizar el verbo. Yes, I like, o no, I don't like. O yes, I do, o no, I don't. Formas contractadas, ¿ok? Vaya, preguntitas así me van a hacer. No me van a hacer otras preguntas que no vienen al caso, porque no, ¿verdad? Eso sí no lo vamos a responder, ¿ok? Rains of questions, right? Vamos a hacer una lluvia de preguntas, okay? This game is called the interview. You are going to interview your teacher, okay? In the chat meeting, right, you are going to write me a question using do, right? Please, go ahead. Easy questions, please. Preguntas fáciles, please. I'm reading you guys. Go ahead, you have 7 minutes. What? Teacher. What do you have? Ajá. ¿Quién me dijo teacher por ahí? Yo. Ok, pero tienen que escribirla en el chat de la mire. Ok. Do you like music? Yes, I like music. Almost all kind of music. Alfredo Mejía. Okay, you are the first one. Next. Siguiente. Do you go running? No, I don't have time to go running. I don't do that. I don't. No, I don't. Okay? No, I don't. Next. Oh, yeah.
attack the teacher with the questions, right? Do you dance it? Yes, sometimes I do, but sometimes I don't have enough time, so that means I don't do it. Okay. Next. Do you like pupusa? Yes, I like. Yes, I do. Okay. Yes, I like, or yes, I do. Do you eat Chinese food? Also, I love Chinese food. Okay. Me encanta. La amo. Okay. And let's see. Do you like cook? Do you often cook, right? The dinner, or maybe you cook in your home. Yes, I cook. Sometimes eat at the midday, right? Or at midnight, right? Also, a veces a la medianoche porque me acuesto muy noche, entonces me da hambre, entonces me cocino y paso comiendo de noche. O si no, a la mediodía. La midday, also. Vamos a ver, let's see. Do you like soccer? No, I don't. I don't like soccer. Do you read a lot? Sometimes. Sometimes. Not all the time. Okay, but I read. I try it. Do you like to play video games? No, I don't like to play. I don't, okay? I don't. Do you like baseball? No, I don't practice baseball. I don't. And I don't like it because it's a little bit dangerous for me, right? I consider that. Do you have television? Yes, I have it. Yes, I do. Sometimes I watch televisions, but not all the time because I have to work, right? Uh-huh. Who else? ¿Qué más? Pregunten, chicos. Pregunten. It's your opportunity to know the teacher. Do you have a favorite music? Yes, I don't have a favorite music because I almost like every kind of music, but I like it. I do. Do you sleep early? No, I don't. I don't. No duermo, no me voy a la cama temprano. No duermo temprano. Okay. Do you have any children? Yes, I have two children. Children, sorry. Yes, I have. Do you drive? No, I don't. I don't drive. I was learning, but I stopped to do it right now. Uh-huh. Next. I read you guys. That's it? That's everything? Is everything? No? Yes? No? Vaya. Ahora yo les voy a hacer preguntas a ustedes, ¿ok? Este es mi turno. This is the revenge. Esta es la venganza, ¿ok? La revancha. Como ustedes me atacaron con preguntas, ahora lo pego y voy a atacar a ustedes, ¿ok? Do you like to see social networks? Sometimes, yes, I do sometimes, right? But sometimes I don't have enough time, right? That is why I don't do it. But sometimes I do it, ¿ok? So, stop. This is my charm, okay? I'm going to start to make it some questions that you are going to answer saying, yes, I do, or no, I don't, okay? It's clear? Do you travel to another country? Si he viajado o si viajo a otros países? No, I don't. I had never traveled to another country, okay? Just here in El Salvador. I like Salvador, okay? So that is why I don't travel. Okay, so let's start. Rafael, do you like pizza? Yes, I do. Okay, Rafael. Mirna, okay? Do you have children? Yes. Yes, I do. Okay, perfect. let me see. Mm-hmm. Herbert, okay, Herbert. Do you have cell phone? Do you have cell phone? Yes, I do. Okay, perfect. Janet, do you play soccer? No, I don't. No, I don't, okay. So, Eric Figueroa, do you have girlfriend? No. Perdón, ¿cómo fue? Do you have girlfriend? No.
No, I don't. Va en la luna. No, I don't. You are in the moon, right? Going to the moon, right? So you can say yes, I do, or no, I don't. Tiene novia, Eric. Recuerde que a veces estamos no. casados y no es que no estemos, no tengamos pareja, sino que no tenemos novia, sino que esposa, ¿verdad? Esto puede ser en forma negativa o en forma positiva, depende. It depends of you guys. Yes, I do, or no, I don't. No, I don't. Okay, perfect. Excellent. Roberto, do you like chicken? Yes, I do. Okay, perfect. José Cruz, do you cook every day? ¿Cocina todos los días? No, I don't. Okay, perfect. No, Herman, okay, Herman. Do you watch television every afternoon? ¿Cómo diría? De vez en cuando. From time to time, right? De vez en cuando. Okay, pero trate de utilizar el I don't or yes, okay. I do. I don't. No, I don't. Okay, perfect. No, I don't. So, Alfredo, do you rest a lot? En español. Do you rest a lot? ¿Descansa bastante o mucho? Yes, I do. Yes, I do. Okay, perfect. Good. Ronnie, do you play video games? Yes, I do. Okay, perfect. Vamos a ver who else. David Celaya, do you wash your clothes every day or every weekend? Yes, I do. Okay. ¿Lava su ropa todos los fines de semana o una vez a la semana? Yes, I do, right? Vamos a ver que sí, right? Okay, vamos a ver. Oh, sí. Yes, it's true, right? It's true. No, sí, sí. Okay, vamos a ver. Who else? Edgardo Cuellar, are you there? No? Okay, Joanna. Do you make the lunch every day? Yes, I do, ¿verdad? ¿Hace el almuerzo todos los días? Sí, ¿verdad? Yes, I do. Okay, perfect. That it is the way you have to make some questions using do or does. And also, you are going to answer using the same auxiliary verb or a helping verb, okay? These are short answers. It could be a long answer. ¿Cómo vamos a hacerle long answers? You are going to repeat exactly what you have answered. Plus, I do, right? Or plus, I don't. It depends on you. If it is affirmative, if it is negative, you are going to use it in that way. Okay, perfecto, chicos. Vamos a lo que son las tareas. ¿Tuvieron problemitas en las tareas, chicos? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Yes or not? Sí. Vaya, vamos a ubicarnos en las tareas. Abramos la plataforma. Voy a tratar de avanzar con ustedes en algunas, porque esta semana es algo pesadita, ¿ok? Vaya, nos quedamos en qué. Permítanme, voy a compartir, chicos. Tenemos que llegar hasta la sesión 3, déjenme decirles. Entonces, vamos a tratar de avanzar. Nos quedamos en la 2 punto qué, o la 1 punto y algo. ¿Hasta dónde avanzaron? En la 1.7, creo. Solo hicimos un ejercicio. Vaya, pues vamos a ir a 1 punto y algo. Vamos a ubicar acá, sección 1. Section 1, my sister wife. Okay, perfect. 1.13, quiero ver cuál es el 1.13. Este es 1.4. Vaya, esa la hicimos, ¿verdad? La 1.4.
Sí. Que la de ubicarles, esa es la primera. Ok, vamos a la siguiente. Y es la 1.4, sí. Vaya, ok, perfecto. Vamos a la siguiente. Dice, is complete the sentences, select the correct verb form. Seleccione la forma correcta del verbo, ok? Y completemos las oraciones. It's the same activity, right? You are going to give click and you are going to choose what it is. My parents, ¿quiénes son my parents? Mis parientes. My parents. My parents. Mis padres. Mis padres, muy bien, ok? Mis padres, ¿quiénes son mis padres en personal pronouns? Ellos. Ellos, first, second, or third person? Two second. Second, entonces voy a utilizar have or has. Have. Así es, have. Porque has es a irregular verb that is used with third person. En este caso, como no estamos hablando de terceras personas, vamos a ocupar el verbo en su forma base, ¿ok? It doesn't change. Next, my mom and dad, mi mamá y mi papá, ¿quiénes son mi mamá y mi papá? Second. My parents. Ellos, ¿verdad? Entonces, yes. Second person, so that means I'm going to use goes or go. Go. Go, go, right? Go. My mom and dad go downtown to work. Down to work. Okay, let's continue. My parents are busy, so I do okay a lot of work at home. Mis padres están muy ocupados. Entonces yo hago mucho trabajo en la casa. Tengo que hacer mucho trabajo. Okay, let's continue. Conversation number two. My brother doesn't live with us. He has. Muy bien, porque estamos hablando de tercera persona. He has an apartment in the city. He is second, first, third person. Is third person. Okay, third person. For that is why we are going to use goes. He goes. Is for third person. Remember, goes, we add ES at the end of the verb because it ends with an O. Okay? And he what? Do or does? Does. His homework at night. Okay? Él hace su tarea en la noche. Okay? At night. Okay? Conversation number three. First person, right? I have new friends. Yo tengo un nuevo amigo, okay? His name is Jason. We go to the same school. Nosotros vamos a la misma escuela. Okay. And sometimes we do our homework together. Nosotros hacemos nuestra tarea juntos. So click and send it, right? Click and send it. Excellent, right? That it is. Next. Everybody already finished? Yes. Okay, first. Yes. Vamos a la número 3. La 1.10, okay? Instruction. Describe las preguntas para completarlas. Okay. Reordena las preguntas para completar la conversación. Escribe las preguntas en el espacio en blanco. Créamela. Okay. En esta vez no necesita colocarse el signo. ¿Por qué? Porque ya lo tiene acá, miren. ¿Cómo vamos a hacer las preguntas utilizando el simple present? ¿Qué era lo que acabamos de ver, chicos? Do. Utilizando el do o el das, ¿verdad? Pero aquí ya me le dan todas las palabras entre plecas. Pero lo que usted va a hacer es reordenar estas oraciones en la forma correcta. ¿Ok? Vaya, vamos con la primera. Number one. What time do you eat lunch? Lunch.
como ya tiene el signo de interrogación, ya no es necesario. No se coloca. No se coloca. Recuerden siempre empezar con una mayúscula, porque a veces por eso nos sale malo. No es que esté malo, sino que lo toma como malo por la mayúscula. ¿Ok? What time do you eat lunch, right? ¿A qué horas almuerzas? Number three. En eso tiene bastante problema yo, teacher. Ok, vaya. Aquí tenemos, miren, tenemos una tercera persona. ¿Por qué? Porque tenemos el das. Start o clock the class. ¿Quién es la clase? ¿Persona, animal o cosa? Persona. ¿La clase? Cosa. Es cosa, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo voy a empezar por esto. Y clase es representado por el pronombre it, que es tercera persona. Por eso le ponen das, ¿ok? Entonces quiere das decir que yo voy class. A empezar das. Class. This, das, class. Mayúscula, this class, does this class start at 8 o'clock. 8 o'clock. O'clock. Ahí ustedes me le ponen porque a veces no agarra el apóstrofe. Así que está así de lado, sino que agarra el que está para arriba. Yo a mi computadora no aparece el que está hacia arriba, entonces solo aparece que está de lado. Puede ser que me la tome como mala, pero si usted tiene el mismo problemita, lo que puede hacer es copiar el apóstrofe de otro documento y lo pega y ahí está. Y le va a aparecer como buena. Oiga. Siempre trate de empezar con mayúsculas y no dejar espacios, porque a veces los mismos espacios hacen que nos salga mal a la tarea, pero no es que esté mal. Ok, tenemos do, tenemos you, quiere decir que estamos hablando en segunda persona. Do you what? Do you... When do you study? Okay. When vamos a ver. Tenemos when. Tenemos una WH word. When do you study English? Exactly. When do you study English? ¿Cuándo estudias inglés? ¿Verdad? Ahí está. Vamos a ver. Let's see the last one. Okay, dice. Your friends. Tenemos you, tú, ¿verdad? Do you and your friends play soccer? Play sport on weekend. Play. Sport. Do you play soccer? Ah, okay, sports. Do you play on weekend? Do you and? Do you end? Okay. Do you end? Yeah. And your friends play sport? Do you and your friends play sports on weekends? That is right. Do you and your friends play sport on weekends? So, let's continue. Vaya, miren, acá me salió mala por lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que es el apóstrofe. O clock. Ese apóstrofe así de lado no lo agarra. Agarra el que está hacia arriba. Entonces, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer ahí, ¿verdad? Y acá creo que dejé algunos espacios. Sí, espacios creo que son. En la última. Vamos a ver, let's see, creo que por acá. Sí, ahí es. Ok, perfecto. Vamos a volver a reenviar. Y si me sale solamente esa, es porque... Va, ok. Ya vieron que era el espacio. Esta sí no la puedo cambiar porque ahorita no tengo documento para pegar, copiar y pegar. Pero usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Para que le salga bien. Next. Do you finish this? Es del lado, dice. Es hacia arriba, ajá. El que tiene que poner es hacia arriba. Pero si usted pone el de lado, le va a tomar como mal.
Okay. Okay, everybody's here. ¿Podemos continuar? Yes. Yes, okay. Mm. Perfect. Vamos. Siguiente. Read the article, the number, the activities in each person's schedule. Select the number from 1 to 5. Lee cada artículo, luego enumera las actividades del horario que tienen en cada persona, seleccionando los números del 1 al 5. ¿Cuál es el horario? Ajá. Pruebe con Alt 0146 a ver si le cambia la apuesta. Oh. Permítame, lo voy a anotar. ¿Cómo me dijo? Al 0146. Sí, esto sería para en la tabla. Ajá, en la post. Y la otra sería que pruebe con el teclado la combinación Shift Alt 9. Shift Alt 9. Ok, perfecto. Thank you so much. Gracias por el consejo. Ok, perfecto. Thank you so much. Bueno, sigamos, chicos. En este sí tenemos que leer el artículo, ¿ok? Y según lo que usted lea en el artículo, así usted va a ubicar el número de las actividades. ¿Cuál es la, desde la que va de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? ¿Ok? Usted le va a ubicar. En este caso ya nos dieron las de Brittany Davis, pero usted va a empezar desde la de Joshua Burns. Okay, dice, Joshua Burns, website designer. What's your schedule like? Joshua. Well, I get up at 6:30 a.m. and I go for a run before breakfast. How do you work? Uh-huh. I work at home. I start work at 8 o'clock, around 1 p.m. I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. ¿Cuál es el schedule que tiene Joshua? ¿A qué horas él desayuna? ¿Es primera o segunda actividad que él hace? Es segunda actividad. Mm-hmm. Tercera. Is this number 3, right? Because first he get up, he gets up, right? And then he goes for a run, and then he have breakfast. He has breakfast, right? So this is number 3. The second, he start to work. It's 1, 2, 3, or 4, or 5. Four. It is number four. Okay, number 4. I'm going to. Okay, perfect. I work at home. Okay, perfect. He eats dinner. Five. Sure. Number 5. Okay, perfect. Vaya, voy a hacerles caso. Okay, vamos a ver. It's number 5. Okay, perfect. No. He gets up 1, 2, 4, 3, or 5. One. This is number 1, right? And the last one, he goes for a run. Number 2. Number 2, right? Okay, perfect. So let's check the other. This is Maya Black Rock musician, right? What is the schedule that Maya has? She has a dinner, right? But first we are going to read. ¿Quién me ayuda a leer? Volunteers? I have dinner. I take a taxi home. Ah, okay. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home, right? What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. So yo pensé que en la cuarta ibas, teacher. No. Okay, Maya, she has a dinner. What is the activity? 1, 2, 3, 4, 5. Number three. Okay, perfect. She finishes work. Two. To what time? Number 2. This is number
Two. Are you sure? Number two. Yes. Okay. Number two. She goes to bed. Number five. Number five. Okay. She goes to work. Number one. She goes home. Number four. Okay. Let's see. Let me check. Okay, perfect. You are okay. So this piece is good. Excellent, guys. Perfect, great. So everybody's here? Okay, vamos a hacer la siguiente, la última, okay? The last one. Creo que es en la que estamos. Ahorita vamos a ver. No tenía calculadora ni nada. Recuerden que si quieren hacer alguna actividad así en su casa, si usted quiere avanzar, puede hacerlo, puede ponerle play al video que estamos viendo, ¿verdad? O puede ponerle play al de la tarea que está acá en este icono, ¿verdad? Usted mira el video primero y después resuelve la tarea, ¿ok? Don't forget that. Vale, acá vamos a hablar del do or does, siempre, ¿verdad? Vamos a completar los espacios en blanco, utilizando do or does. Linda, do you... ¿Verdad? Porque estamos hablando de, estamos haciendo preguntas y se lo estamos haciendo a alguien más. Quiere decir que Linda se lo hace a alguien más, una pregunta. Entonces vamos a ocupar, tenemos el pronombre you, primera, segunda persona. Segunda. ¿Y con segunda persona que utilizamos? Do or does. Ok, do, right? Do you live in an apartment? ¿Vives en un apartamento? Do you live? ¿Verdad? Sí. Number two. No. I don't. No, I don't. I don't. I live. Don't live. No, I don't. I live in a house. No, yo no. Yo vivo en una casa. ¿Ok? Entonces Linda viene y le hace otra pregunta. Ok, acerca de la casa. ¿Y qué es la casa? ¿Persona, animal o cosa? Cosa. Cosa que es representado por it. Y it es primera, segunda, tercera persona. Tercera. ¿Y con cuál ocupamos este? Dos. El does. Okay. Does it have a yard? ¿Tiene un patio trasero? Does it have a yard? Pero, teacher, ¿por qué aquí no cambia el has y el has tiene que ir con tercera persona? Ah, porque este does, que es el auxiliary verb, me absorbe la S al has. Entonces queda tal y como está, la forma base. ¿Ok? Recuerden eso siempre. Yes, it... Does, don't, doesn't, or do? Does. It does. Ok, muy bien, excellent. That sounds nice. Eso suena muy bien. You, alone? Do you live? Exactly. Do you live alone? ¿Vive solo? Do you live? No, forma negativa. Doesn't, don't, doesn't, or don't. Don't live. The second, right? No, I don't. I live with my family. ¿Por qué? Porque tenemos una primera persona. Por ende, es live. Es live. Ok, perfect. That sounds nice. Tenemos you. Do or does? Do have okay. Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes algunas hermanas o hermanos? Do have. Yes, positive. Yes, I have. Do or does? I do. Yes, I do. I have four sisters. Remember that this do is for I. Okay, you have to combine that. Really? Your house. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿De él o de la casa? De la casa. ¿Y es animal o cosa? ¿O persona? Cosa. Entonces es representado por it. ¿Y it es primera, segunda, tercera persona? Tercera persona. Really? Does your house have many bedrooms?
¿Tiene tu casa muchos cuartos? Yes, it does. It does. Yes, it does. It has four bedrooms, right? Linda, you, do or does? Do. Do. Do you have your own bedroom? ¿Tienes tu propio cuarto? Positive form. Yes, I. Yes, I do. I'm really lucky. Si yo tengo, soy muy afortunada. Okay, let's send it. And look at this. Tenemos completely, right? Así es como se tienen que hacer las preguntas para que no haya ninguna confusión, porque a veces hay distractores en los cuales usted puede confundirse, ¿verdad? Y por eso le sale mal. Pero entonces por eso hagámonos la pregunta. ¿Es cosa, es animal, es persona? ¿Cuál es el pronombre que sustituye a este? ¿Por qué? Si la combinación de do or does, o do and has, o do and have, ¿verdad? Depende. Así es como usted se va a ir preguntando para que no se me vaya a equivocar, ¿ok? Porque a veces no es que no sepamos, sino que a veces no sabemos cómo proceder, ¿verdad? ¿Ok? ¿Is clear? Vamos con la siguiente, la última, chicos. Y ahí ustedes tienen que trabajarme solos, ¿ok? Vean los videos y no me mandan captura de la pantalla, ¿verdad? Al teléfono, y usted tiene alguna pregunta, usted me la hace saber y yo con gusto le voy a ayudar, ¿ok? Tenemos, dice, escriba cada oración de diferente manera, seleccionando las palabras correctas, ¿ok? Vamos a utilizar el there is y el there are. ¿Se recuerdan de there is y there are? ¿Para qué utilizamos there is y there are? Para describir que algo existe. Tenemos there is para singulares, cuando hablamos solo de una cosa, y tenemos there are para plurales, cuando hablamos acerca de dos o más cosas, ¿ok? There is and there are. Miren, there is para singulares y there are para plurales. Dos en adelante. Una cosa de dos cosas en adelante. Ahora voy a compartir otra vez. ¿Ok? Vaya, vamos con la siguiente. Dice, I have some chairs. Chairs me dice, esa S me dice que es plural o singular. Plural, ¿verdad? I have some chairs in the kitchen. Ajá. Yo tengo sillas. They are. There are o there is. There are some chairs in the kitchen. Hay algunas sillas en la cocina. Okay, there are some chairs. I have a stove in the kitchen. Tengo una cocina en la cocina, ¿verdad? Valga la redundancia. Ajá. Stove. Stove es plural o singular. 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 So that means we are going to use there is, ¿verdad? Esta es la forma contractada. There is a stove in the kitchen. Hay una cocina en la cocina, ¿verdad? O una estufa en este caso. I don't have refrigerator. Ese es negativo. There is no. Exactly. There is no a refrigerator. Muy bien. I don't have curtains in the window. No tengo cortinas en las ventanas. Plural o singular. They are no. Plural, right? There are. No. There aren't. No. Es la segunda. It's the second one. Okay. There are no curtains on the windows, right? Okay, perfecto. Vamos a ver. I don't have any rules on the floor. Ya me salió mal una. Plural. ¿Cuál? Ajá, plural, ¿verdad? Entonces es quiere decir que es. Ajá. Es la segunda. There are no. The second one. Okay, perfect. So let's check it. Okay, perfect. Look at this.
Recuerden que siempre el plural there are, singular there is. Y el nombre, la S, me va a decir también si es plural o singular, ¿verdad? Esas son las pistas que les dan, ¿ok? No se me vayan a equivocar. Vamos a ver. Next. Vamos a hacer la 2.12, ¿ok? Esa es la última de cuál. Vamos a, creo que esta es la última, ¿verdad? Aunque esta creo que ustedes la deberían de hacer en la casita. Por ser la última. Ya la hice, señor. You already did it, okay? Yes. Congratulations. Thank you so much for being responsible in that way. And that's great, right? Vaya, leamos, chicos. Vamos a leer un poquito. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Se Mirna, ve bien? Mirna, ya que ya terminó, que ayude, Mirna. Vaya, Mirna, okay? Mirna, help us. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels. But some people stay in traditional Native American homes. Called Hogan's Larry Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. In her three chair, two beds, and two floor, a wall. Warning. Mr. Nelson, teacher, burning stove. Mr. Nelson, teacher, here with about Native American tradition. Okay, perfect, right? Dice, vamos a ver, ¿algún otro voluntario que me lea la segunda parte? Ahora, Shoes. Usted, Leiva, creo que quiere. Yo oí que dijo que él quería. Vaya, ok. ¿Quién es Leiva? Vamos a ver. Herbert, no. It's not Herbert. Ya está. Ah, ya te vieron. Siento yo si gusto. Ok, ok. Perfect, David. Do it. De perdida. The second one, please. Very years. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribe. Most people stay in hotels, but some people stay in the traditional Native American homes called Hogan's. Ok, David, vaya. David, ¿Vale? La número dos tenía que leer, David. What? Number two, perdón. ¿Cuál es? San Antonio, Texas. San Antonio, Texas. Es que no me abre la aplicación esta cosa. Es que casi no se mira también. ¿No lo pueden ver en pantalla? En San Antonio, Texas, there is a purple house, this house in the home, and Sandra Cisneros. Mr. Cisneros is a Mexican American wheelchair. She is famous for her interesting stories. The house has a porch wide, a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mr. Cisneros' house are white or beige. So her house is very different. Some of the her's neighbors think her house is too colorful, but Mr. Cisneros loves it. Okay, perfect. Vamos a leer entonces. Vamos a corregir algunas pronunciaciones, okay? Vamos a ver. En lo que más o menos hemos podido tener problemitas, ¿ok? Let's repeat it after me, please. Vamos. What is that?
Mrs. Repeat. Mrs. Okay. Recuerden que Mr. es para los para señores. Es como sir en Mr. Pero Miss en Mrs. es para femenino, ¿verdad? Miss para señoritas y Mrs. Para señoras. Mrs. Repeat. Mrs. Muy bien, excelente. Famous. 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 Stories. Stories. Stories, right? Stories. Okay. Porch. 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 Floor. 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 Okay. Green. 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 Okay, what was the other one? Let me see. Neighbors. 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 Colorful. 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 Think. 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 Okay, perfect. Vamos a ver las otras. Déjenme ver. Tribes. Tribes. Hotels. 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 Okay, perfect. So let's continue. Let's see what was the other one. Also, right? Stove. Okay, stove es como la estufa, ¿verdad? Stove, pero algunos dicen como, wow, this is stove, pero es like an between you and oh, stove. Bueno, okay. ¿Qué parte era la que a mí me tocaba leer? Visitors. La segunda. Visitors. Wood burning. Wood burning. Stove. Okay, esa es una cocina de leña, ¿verdad? Por eso dice wood burning stove. Okay, traditions. Traditions, right? Okay, perfect. So let's continue, guys. Sandra Cisneros' house. ¿Qué hay en la casa de Sandra? A ver, there is a what? Porch with a pink floor. Okay, you are going to use these vocabulary words that you have between plecas, okay? You are going to use porch, right? No tiene que llevar mayúscula porque ya está en medio de la oración. Porch. Una P de mala. Una P de sí. Thank you so much. Porch with a pink floor. A pink floor, right? Un porche con piso rosa, ¿verdad? Rosado. Muy bien. En la segunda parte, ¿qué hay? ¿There are qué? Colorful paints. Colorful paints. Paints. Paintings. Paintings. Okay. Paintings. Paintings. Okay. Colorful paintings. Okay. Vamos a ver. Let's see the other ones. There are what? Number three. Number three is many books. There are many? Many books. Books. Okay. There are many books. Lorraine Nelson's house. What does she has in her house? Woodworking stove. Wood. Cocina de leña. Burning. Stove. Okay, like this. Yes, right. ¿Qué más? What else? Three shears en la siguiente. Three shears. Three chairs. Next, number three. Two beds and the floor. Two beds like this. And the floor. On the floor. Two beds on the floor. In the floor, right? Okay, perfect. So let's send it. Wood burning stove. Okay, wood. Vamos a ver si me equivoqué.
Ah, falta el yo. Yes, good, morning. Tienen que poner el guión, por eso es que no nos toma como buena. Vamos a ver, let's see, but it's like this, right? Okay, perfect. So that it is the slash, right? It's missing. So this is all what you have to do, right? Vaya, esto era lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Hasta aquí. Y ahí tenemos lección 3. Entonces ya no tienen que hacer nada. Ya completaron supuestamente, ¿verdad? Porque la sesión 3 la empezamos el día de... Ya no he terminado, pero... Mañana, ¿verdad? Pero tienen que hacerlo, ¿ok? Mañana vamos a empezarla, aunque sería la otra semana. Pero la puedo comenzar si puedo. Sí, claro que sí. Ustedes tienen libre albedrío y pueden comenzar desde ya, chicos. No hay ningún problema, ¿ok? Yo siempre les digo, si usted puede avanzar, avance, ¿ok? No hay ningún problema. Si tiene alguna pregunta, text me, ¿ok? Please. And send me the screen. Ok, guys, what time is it, guys? ¿Qué hora es, chicos? What time is five. It? Five, it's 3 minutes past five. Vaya, voy a pasar la lista antes de retirarnos, chicos. Oigan, vamos a ver, let's see, la segunda vez de la lista. Alfredo Mejía Rivera. Present. Thank you. Briseida Irina Ramírez. No, Carlos Ernesto Mengíbar. Carlos Ernesto Rosales Hernández. No. Ok. David Arnoldo Sarabia Celaya. Present. Thank you so much. Thank you. Vamos con David Eliezer Beltrán Amaya. Beltrán Amaya. No. Ok. Edgardo Antonio Cuellar Alberto. Present, teacher. Eric Ernesto Figueroa Rivera. Present, teacher. Thank you. Germán Armando Escobar Ramírez. Present. Thank you. Gilmar Iván Mancía Jordán. O Gilmar. ¿Alguien me puede decir si Gilmar está conectado, please? Maybe it's like a listener, right? No? Okay, perfect. So let's continue. Herbert Aristides Aguillón. Present. Thank you so much, Herbert. Joana Noemi Jimenez Arevalo. Present. Thank you. Jose Cruz Leyva Jaimes. Present. Okay, Jose Edgardo Miranda Castellón. Edgardo, are you there? No? Okay, perfect. So let's continue. Jose López Orantes. Present, teacher. Thank you. Jose Ernesto Choto López. No, okay. José Saúl Osorio López. Present. Thank you. José Ricardo Álvarez Salmerón. Present, teacher. Thank you, Richard. Julio Edgar Hernández Valencia. Julio. No, okay, perfect. Kevin Ulises Hernández Hernández. Kevin. No, okay. Mirna Yesenia Córdoba Herroa. Present, teacher. Thank you, Mirna. Y vamos con Rafael Edgardo Vázquez Monterrosa. Present, teacher. Thank you, Rafa. Roberto Carlos Alfaro Durán. Ronnie William Peraza Portillo. Present. Thank you. Steven Emmanuel Muñoz Campos. Gracias, jefe. Ok. Janet Estefanía Iraeta Rosa. Present. Ok, perfect. Vamos a ver. Ok, guys. Vaya, chicos. Esto ha sido todo por hoy, ¿ok? Y espero que hayamos, pues, comprendido un poco lo que es el simple present utilizando do or does como auxiliares, ¿verdad? Cuando vamos a ocupar la S, cuando vamos a ocupar la ES, cuando vamos a cambiar la Y por la I latina, más ES, ¿verdad? Eso es todo. Y el there is y el there are para singular y there are para plurales.
¿Y para qué ocupamos el there is? Para describir que algo existe o no existe, ¿ok? That's the review, right, that we were doing today. Some questions, guys. ¿Tiene algunas preguntas? Do you have some questions so far? No? Yes, no? No? Yes, I do. No, I don't. No? Ok, perfect. So, nada más me queda decirles feliz tarde, chicos. Y nos vemos el día de mañana primeramente. Bye-bye. Bye-bye. Take care. Bye, people. Have a nice rest of the day, guys. See you tomorrow. Bye. 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 Let's see.